Es que no te van a dar nada. Porque señores, simplemente al entrar ilegalmente no sabemos si alguien es una persona decente o si es un matón. No sabemos si esa persona trae una enfermedad. Nosotros no nos ponemos a que venga, pero queremos que venga legalmente. Sabemos que es fácil, que es difícil, digamos, ¿no? Que es difícil, eso lo sabemos. Pero ya en años atrás, ok, venía una persona ilegal, ¿y qué? Muchos de ellos muy buenos, se veía, ¿y qué? Ahora 25 americanos mueren diariamente por accidente y cosas, porque vienen gente que no sirve. No serán como ustedes, no serán como algunos de ustedes que son buenos, pero cada país tiene que controlar quién viene, para saber quién viene. A su casa usted no va a permitir que venga un cualquiera. Usted quiere saber si una persona que sirve o no. Es muy simple, y un país es igual. Pero no amor, ¿dónde está el racismo? Simplemente se le ha dicho lo siguiente, no vengas aquí ilegalmente, pero también comprendo que hay personas que tienen que hacerlo, están obligados porque quieren sobrevivir. Ahora, de este lado, hay trabajo que ya nosotros no nos lo dan. ¿Por qué? Porque vienen personas y trabajan por menos que nosotros. Hay que comunicarnos a base de la verdad. Y el dicho que yo le diga a estos señores que México es de ellos, esa es la verdad, es de ellos. Y que todos se lo han quitado los políticos. Sí, ciertamente se lo quitaron. Yo he ido allá. Y para decirte la verdad, no me caen mal los mexicanos, porque conozco, ¿qué eres, amor? Conozco mexicanos que lo adoro y son ilegales. ¿Y qué? Que sean ilegales. Pero nos comprendemos, ¿no? Nosotros estamos tratando de salvar esto para que no se convierta en lo que es México y Cuba. Que el mexicano, sin duda, tiene que tomar México, tiene que adueñarse de lo que es suyo. No tiene que venir a mendigar cuando viene de un país que todo lo tiene, porque tiene. La última vez que fui a México fui a Guadalajara, tan lindo como Los Ángeles, aspecto de aquello, ¿no? Entonces fui a una sección afuera y no había ni agua, no había electricidad, no había nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno se fija, porque Alex es mexicano que viene aquí, trabaja duro, ¿ok? Ayuda en la construcción, inteligente, todo, la gente buena, digamos, ¿ok? Entonces, ¿qué? ¿Por qué no lo puede hacer en México? Por el gobierno. Imagina, yo me levanto a las 3 de la mañana, hago mi trabajo, nada, tengo amigos que me hacen que yo no le pido nada, yo pago mis taxis, todo, es que nadie viene a rogarme. No, nadie viene a rogar, pero me vas a negar que tenemos una frontera donde no, nada está bajo control. Somos un país que está en una guerra. Bueno, años atrás nuestra gente vieja que no tenía suficiente dinero hacía cualquier tipo de trabajo. Ya hoy en día, cuando el aspecto de la construcción, de construir todo, mira quién está trabajando, todos son ilegales y a un americano no se le da trabajo porque no van a trabajar por menos de cierta cantidad. Ahí es donde existe el problema. Si pudieron existir como 30 años atrás, ¿me entiendes? Bueno, de todas maneras, mira, que se caiga, por lo menos va a ser nuestro desastre que nosotros levantamos de nuevo, pero dime una cosa, tu país es tuyo y tienes que tomarlo para que te sirva a ti ese gobierno. Ahora ese gobierno no te representa, no te representa ni te quiere, porque lo que han hecho es que han dado una miseria a ustedes. Mira, yo vine de Cuba, tuve la buena fortuna de venir legalmente. Si yo fuera mexicano, yo también viniera para acá, ilegalmente no quisiera, en un momento, pero siendo americano, también tengo que poner un fin a toda esta migración. Que están tratando de from Mexico.
Maybe. You want to know where I'm from? I'm from the United States.